Hola, 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 ¿cómo están? Aquí empezando más un Nativos en Redes Sociales. Y bueno, hoy tendremos un programa que es una mixtura. Hablaremos un poquito de redes sociales y política nacional y también de filosofía con alguien, de un filósofo argentino. Bueno, esto es NERS. Ahora en este bloque hablaremos un poquito de política boliviana con un compañero que es un activista político allá desde el sur, desde tierras tarijeñas. Vamos con nuestra entrevista. Bueno, estamos aquí con Rodolfo Meyer. Gracias por venir, Rodolfo. Muchas gracias, hermano. Eduardo, un gusto saludarte y un saludo a toda la gente que también nos sigue a través de las pantallas. Es realmente un placer estar aquí contigo. Gracias, placer es de nosotros. Bueno, hables un poquito de tu carrera política, Rodolfo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te lanzaste? Desde el activismo, pero también fuiste candidato muchas veces, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero antes de eso, yo vengo de la organización campesina, he sido dirigente de la CESUCB. En la anterior gestión he sido secretario de organización. La CESUCB es la Confederación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Bolivia, de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en Tarija de Comunidades, a nivel nacional de Trabajadores Campesinos. Además de eso, he sido presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija. Y bueno, la realidad es que nuestro país es un país tan amplio, con tanta diversidad, que pareciera quizás una situación de contraste haber sido parte de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, haber sido parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, pero la realidad es que más bien, al contrario, yo creo que el emprendimiento, los primeros emprendedores que se tienen en nuestro país, evidentemente son las familias campesinas. ¿Por qué? Porque ellos producen el alimento. Si hablamos de soberanía alimentaria, evidentemente las ciudades viven de lo que se produce en el campo, pero en el campo además, las familias emprenden desde lo que producen, y obviamente es el principal. Si nos podemos ver en este momento, Bolivia ha repuntado económicamente gracias al gobierno de nuestro presidente Luis Arce, y uno de los elementos que más ha contribuido al desarrollo económico, al crecimiento del PIB, desde que nuestro presidente era ministro de Economía, con su modelo precisamente de economía social comunitaria productiva, ha sido la agricultura. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno, nuestro sistema político ha generado las condiciones para que la familia campesina pueda producir de manera óptima, y realmente esto ha sido uno de los elementos también importantes que hay que destacar, y que ha sido una revolución económica. Le han llamado el milagro boliviano a la reactivación económica que hemos tenido durante los 14 años primeros que tuvimos del proceso de cambio, cuando nuestro presidente era ministro de Economía. Y bueno, este último año, año y medio, un poquito más de gestión, hemos logrado recuperar ese crecimiento económico, y Bolivia se ha convertido en el país que ha liderado y que está liderando económicamente a la región en cuanto a reducción de pobreza, en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a mejores condiciones para poder afrontar la crisis económica mundial que se está viviendo post pandemia y por los efectos de la guerra en Ucrania. Y esto es algo que hay que resaltar, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto es que comienza a nacer esa inquietud de querer aportar a que nuestro país, a que nuestra patria desarrolle un poco más. Y bueno, desde muy joven
hemos podido aportar aquello y estamos contentos de poder continuar en este camino bien, que es la política. Pero, y aprovechando que también vimos que eres muy activo en redes sociales, ¿no? ¿Cómo claro. combinas esa cuestión de activismo y también tu presencia en redes sociales, Rodolfo? Bueno, yo te comento también, a ver, he sido bombero voluntario durante 11 años en Tarija. Hemos también tenido actividades de reforestación porque es muy importante el tema del medio ambiente, esto con diferentes grupos de jóvenes desde hace también muchísimos años atrás. Y creo que cuando uno tiene el compromiso y el deseo real de contribuir a que nuestra sociedad sea un mejor lugar, obviamente que lo hacemos desde diferentes escenarios, ¿no? El escenario político es un escenario muy importante porque tú decías vamos a hablar de filosofía más adelante claro. en tu programa. Y si es que nos ponemos a analizar, ya desde la antigua Grecia lo decían los filósofos, nosotros somos animales políticos. La política en realidad es interactuar con la realidad a través de los sentidos, analizarla a través de la razón y ver qué nos parece correcto y qué nos parece que debe cambiar de esa realidad. El momento en que generamos una acción para cambiar esa realidad, estamos haciendo política. Y obviamente eso lo hacemos día a día. El plantar un árbol, por ejemplo, es parte también de ese animal político que somos como seres humanos, como te digo que ya se lo ha definido así desde la antigüedad. Y el contribuir día a día, yo creo que es también algo muy importante, el poder articular con diferentes otras personas, con diferentes realidades, es algo que nos lleva a poner un granito de arena para que nuestra sociedad sea mejor y de granito en arena, día a día, desde las actividades cotidianas, desde la política, desde diferentes enfoques, desde diferentes realidades, pues vamos avanzando que nuestra sociedad sea un mejor lugar para todas y para todos, ¿no? Pero eso, y sobre particularmente sobre tu activismo medioambiental, ¿no? Que es el ámbito ecológico, ¿puedes hablarnos también un poquito sobre eso? Claro, claro que sí. A ver, algo que cuando nosotros estábamos en colegio, yo ya salí de colegio hace unos años atrás, nos decían el cambio climático está viniendo, va a ser una realidad que poco a poco va a ir tomando más fuerza. Y eso te habla hace 15, 20 años atrás. Y nos decían de aquí a 50 años seguramente el cambio climático va a comenzar a tener características de mayor trascendencia y eso se ha acelerado muchísimo. Si es que lo vemos ahora no es algo que está llegando, es algo que ya ha llegado y es algo que está generando el calentamiento global, está generando el cambio del ciclo del agua, pone en riesgo incluso la soberanía alimentaria, no solamente de Bolivia, sino de las diferentes sociedades en el mundo. Se proyecta que de aquí a unos años el agua va a ser un elemento bastante, bastante escaso y eso obviamente va a repercutir también en la capacidad productiva que tienen diferentes regiones. Ese cambio climático también, al afectar los ciclos de las cosechas, por ejemplo, también genera una afectación importante para lo que puede ser la seguridad futura y presente, pero en el futuro inmediato me refiero, como sociedades. Y si no hacemos algo, esto cada vez va a ser más y más grande. Y pareciera que es un problema grande, macro, global, de todo el mundo, pero la realidad es que este problema lo generamos nosotros mismos con acciones cotidianas que no las vemos tan trascendentes, tan importantes, pero sumando millones de las mismas acciones de toda la gente en el mundo, por ejemplo, el utilizar vehículos con combustible fósil, hace que el carbono que debería estar en el subsuelo al utilizar combustibles que, como digo, vienen de del petróleo, derivados del petróleo, hablemos gasolina, diésel, gas, ese carbono que debería estar en el subsuelo se concentra en la atmósfera. Esto genera, es uno de los famosos gases de efecto invernadero, genera que la temperatura del sol, de la Tierra vaya aumentando. ¿Por qué? Porque los rayos del sol, al entrar y chocar con la superficie terrestre, en lugar de salir en el rango infrarrojo, esos son los gases de efecto invernadero, para que la gente entienda un poquito, los gases de efecto invernadero absorben la radiación en el rango infrarrojo. Entonces, esa radiación que debería salir fuera de la Tierra se queda atrapada en nuestra atmósfera y eso genera un efecto como que tuviéramos un gran invernadero alrededor de la Tierra. Y esto hace que cada año vaya aumentando un poquito y un poquito y un poquito el famoso calentamiento global, temperatura de todo el planeta. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiar eso? ¿Ya? Acciones cotidianas chiquititas,
De la misma forma, si cada persona plantara un árbol por año, solamente un árbol por año, estaríamos de alguna manera revirtiendo ese daño que estamos generando sin darnos cuenta como sociedades en el medio ambiente. Y si no tenemos esa capacidad de darnos cuenta que acciones chiquititas pueden generar un cambio, estamos contribuyendo a que el problema siga siendo más grande cada vez, ¿no? Bueno, Rodolfo, vamos a ver un videito de las actividades que hiciste durante la campaña y tu activismo, ¿ya? Vamos con darle play y ya volvemos. El 1 de abril se celebra el Día Mundial de la Madre Tierra y conmemorando esta fecha lanzamos el Ecorreto Bolivia 2021. A partir de ese día hemos recorrido más de 18.000 kilómetros en todo el territorio nacional. Con esta actividad, hasta el día de hoy, hemos logrado promover la reforestación de más de 50.000 plantines. 3.220 en Tarija, 3.200 en la ciudad de La Paz, 1.200 en Copacabana, 3.500 en Cochabamba. En Oruro, junto a Demar Vilcarán, alcalde de este municipio, 30.000 plantines. Y en Tupiza, junto a Jesús Guzmán, también alcalde de ese municipio, 10.000 plantines más. Participamos en actividades de limpieza en diferentes zonas, como por ejemplo la del lago Uruguay, actividad también organizada por Ademar desde mediados de enero y que continúa hasta la fecha, la del lago Titicaca en Copacabana, del río Rocha y de la laguna Lalay en Cochabamba, del río Guadalquivir en Tarija y de las calles del municipio de Atocha. Recorrimos diferentes regiones y áreas protegidas para ayudar a difundir la existencia de nuestra fauna, tanto altiplánica como amazónica. De esta manera, hasta el momento el Ecorreto Bolivia 2021 para nosotros ha sido un éxito, pues hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto. Como el cuidado de nuestro medio ambiente debe reflejarse en una acción permanente y no solo de un momento, conmemorando el Día Mundial del Árbol lanzamos la segunda parte del Ecorreto Bolivia, al que hemos denominado Bolivia Pulmón de América. Para esto, a partir de septiembre continuaremos con las actividades de reforestación de la segunda parte de este año 2020. 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Si cada uno de nosotros plantara un árbol por año, podríamos revertir en gran medida el cambio climático de nuestro planeta. Te reto, seamos la generación del cambio. Este 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra y juntos vivamos la experiencia de reforestar nuestro planeta. Planta un árbol y etiqueta a un amigo. El correcto cumplido. 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 En la comunidad de Montecentro hemos venido a plantar y a retar a la gente del lugar a que cumpla con este correcto. ¿Usted acepta el reto de plantar? Sí, acepto. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El correcto cumplido! Ahora te toca a ti. Bueno, ahí vimos videos de tus actividades, ¿no? Muy activo, Rodolfo. Bueno, en campaña también, pero también con activismo medioambiental. Rodolfo, ahora tus palabras finales, ya para tiempo de la televisión un poco corto, pero para, ¿qué diría? Claro.
público que te ve. Claro que sí, Eduardo. Más que todo, invitar a toda la gente a que tomemos conciencia de la importancia que cada acción, por más pequeña que parezca, puede tener a nivel global, si es que sumamos todas esas acciones pequeñas a lo largo del tiempo. Y felicitarte a ti, Eduardo, por precisamente las actividades, y también tú eres una persona muy activa, se te ve siempre en las redes sociales, en diferentes también escenarios como la televisión. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las redes sociales ahora se han convertido en un elemento que nos permite interactuar mucho más con el resto de la gente y precisamente generar esta conciencia y generar esta tendencia a poder generar acciones que sean positivas, en primer lugar para nuestro medio ambiente, pero también para toda nuestra sociedad, y a participar. Muchas veces las personas dicen que la política no es algo que les interese porque pareciera que no fuera algo positivo. A lo largo de muchos años atrás en nuestra historia se ha visto una serie de elementos que han ido desgastando esta imagen del político, pero en realidad la política es la acción para transformar algo que consideremos que no está bien en nuestra sociedad, y eso lo hacemos día a día, lo hacemos todos, y precisamente es lo que hemos visto ahora con el gran movimiento popular que estamos viviendo en Bolivia y en toda América Latina. Felicitar a toda la gente que realmente se involucra, porque de esta manera es que vamos avanzando como sociedad y estamos viendo los resultados. Bolivia es un país, solamente para dar un dato, el que está reduciendo en mayor cantidad nuestra pobreza extrema, y eso es parte de un proceso social que viene de las organizaciones, de los movimientos sociales y de la participación activa de la población. Entonces es importante seguir adelante en este camino. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. No es la última vez, te vamos a estar invitando mucho más. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Estás viendo Nerds. Ya regresa Nerds. Hola, bienvenidos a Terapia de Shock. Hoy hablaremos de una carta muy polémica. 5 cosas que no sabía de la carta de Arturo Murillo. Amada Janine Áñez, debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido. Ha circulado en internet la carta de Arturo Murillo, pero mucha cosa no se sabía de esa patética carta del nefasto Murillo. Número 1, la carta no fue dirigida a ninguna autoridad boliviana, sino que a un falso periodista español, un tipo sin ningún tipo de ética que vino acá a Bolivia a intrometerse en nuestros asuntos nacionales con demasiadas fake news y mentiras que esparció. Yo traigo un burro que habla. Anda, burrito, dile algo. Arturo Murillo, ministro de gobierno de Jeanine Áñez, me remitió en el día de ayer una carta desde la prisión federal de Miami, en la que se encuentra. El que fuera el hombre más poderoso de Bolivia asegura que acepta una extradición voluntaria al país. Eso sí, pone 2 condiciones: la liberación inmediata de la expresidenta Áñez de la prisión en la que se encuentra. Número 2. La carta no es seria. El abogado Thomas Becker ha demostrado que Estados Unidos jamás, pero de los jamases, va a extraditar a Arturo Murillo con estos argumentos. Él no tiene peso en este momento. Está en cárcel. Los gringos pueden hacer lo que quieren. El gobierno controla todo. Y no es como funciona una negociación, una extradición, ¿no? Los gringos no van a extraditar para que Jeanine Áñez pueda tener detención domiciliaria. No es en el interés de los Estados Unidos. Número 3, la carta de Arturo Murillo, del Burrillo, pero es tan ineficaz que ni siquiera la oposición la toma en serio, y tampoco la hija de la golpista Jeanine Áñez. Y de los cobardes que han sido sus ex colaboradores, que ahora no están como pillos con la cabeza bajo la tierra. Lo que comunicó Arturo en una carta, pienso que es demasiado tarde.
Aparte que él no tiene ni las condiciones, ni tiene la autoridad para pedir una, para pedir que mi madre le den detención domiciliaria. No, nunca Arturo Murillo tuvo buenas intenciones. No lo tuvo con mi madre, no es que yo quiera hablar mal. Número 4. Obviamente, el gobierno nacional ha rechazado categóricamente hacer canje con un maleante. Número 5. No te olvides, Arturo Murillo. Después de los años que vas a pasar en las cárceles de Estados Unidos cumpliendo tu condena allá, tienes que venir aquí a cumplir tu condena también por las masacres de Montero, Sacaba, Sencata, más de 38 muertos por tu culpa. Y hay videos que lo demuestran, asesino. Y es más, Arturo Murillo, vos sabes que el naranja te queda mucho mejor que el verde olivo. Vamos a seguir con la retrospectiva de personajes nefastos que participaron del golpe de estado. Hoy hablaremos de Iván Arias. Gracias, alcalde Diamante, por otorgarnos la concesión de la leche escolar. Todos los niños de Springfield necesitan beber leche y yo necesito mi... Acepté este soborno como prueba de nuestra estimación. Gracias, Tony el Gordo. Iván Arias pasó de ser un asesor fracasado, un pseudo municipalista, asesor de Gatti Rivero, exalcalde de Cobija en Pando, a ministro de obras públicas de un régimen de facto. Ha participado activamente en el golpe de estado y bueno, vimos todo lo que ha hecho como ministro. Thanos, el virus se está apropiando de Bolivia. Esto es la irresponsabilidad, esto es el caos, esto es muerte. Los bolivianos estamos ante la disyuntiva de sacar hoy, de despreciar hoy esto y sacar lo mejor de nosotros, nuestros mejores Avengers. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos contra este Thanos. En el peor momento de la pandemia, donde la crisis sanitaria se agudizaba, Iván Arias, como ministro de un régimen de facto, ha violentado, ha actuado con mucha violencia con ciudadanos que solo querían trabajar. Cierre, señores, el negocio. O quiere que lo metan a meter preso ahorita. ¡Cierre ese negocio, por favor! Tranquilo, por favor. ¿Te parece eres muy guaso vos? ¿Quién eres? ¿Quién te ha dicho que me...? ¿Quién eres? ¿Por qué? No, soy un ciudadano. Tenemos derechos. Tenemos respeto. Yo soy respeto. ¿Respeto? ¿Respeto? ¿Eres conflictuoso eres? Estamos en democracia. ¿Perdón? Es más, ha acosado a muchas, pero muchas mujeres. Se hizo pública esta denuncia de acoso que sufrió Ivonne Carolina Salazar Carrasco por parte del candidato a la alcaldía de La Paz, ahora alcaldía electo Iván Arias. ¿Cuáles son los fundamentos? Acoso sexual, acoso laboral, maltrato psicológico, acoso político. Como existe un pacto patriarcal, el alcalde Iván Arias nombra como embajador contra la violencia hacia la mujer a Ale Pinedo, un misógino con también varias denuncias de violencia hacia la mujer. Hacen que muchos varones encubran a otros varones en cosas que se sabe que no son correctas. Dice Micaela Pérez, yo trabajé con Ale y empezó a sobrepasarse conmigo de muchas maneras. Además de ser un ser humano nefasto, también como funcionario público, como alcalde, como autoridad, es un inepto, un incompetente. Ha hecho préstamos millonarios endeudando la ciudad, ha facilitado la vida de constructoras también multimillonarias en terrenos irregulares y no se ha preocupado con los deslizamientos. Es más, no ha actuado oportunamente con los deslizamientos y
cuando es interpelado y acusado de tal cosa, lava las manos y ¿qué hace? Acusa a la alcaldía de Palca. Sin hablar de su último elefante blanco, el túnel del Belisario Salinas, que ha perjudicado a toda la ciudadanía. En vez de mejorar la viabilidad, la obstruye. Ahora sí hay embotellamiento todos los días en Sopocachi. Y bueno, esto fue todo con NERS. Hasta el próximo sábado. Chau, chau. Nos vemos.